Muy buenos días, profesionales de ingeniería. Reciba un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería, CAPI. Hoy, domingo 15 de noviembre, me es muy grato presentar al ingeniero Mario César Ceballos Esquivel, profesional especialista y analista en diseño estructural y modelamiento de estructura. Hoy desarrollamos una clase correspondiente a análisis y diseño de losas y cimentaciones aplicando el programa C, según el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas técnicas peruanas. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido acá. Hola Rafael, buenos días, gracias por la presentación. Y como bien lo dices, vamos a explicar la clase sobre diseño de cimentaciones. Para eso les he preparado un material algo interesante que he recogido a lo largo de la experiencia en el diseño de proyectos. Bien, el programa de diseño que estamos usando pues es el SAFE. Y acá les muestro la lista de tareas que se tienen que realizar en secuencia para el diseño de cimentaciones, ¿no? Según la E060 pues tenemos... No te presenta un flujograma para el diseño de las cimentaciones, sin embargo, lo he sintetizado de la siguiente manera, ¿no? Para llegar al diseño de una cimentación, por ende también al dibujo de los planos, lo primero pues es el predimensionamiento de la cimentación, ¿no? Y ese predimensionamiento se realiza con las cargas de servicio. Esas cargas de servicio son las cargas, pues, las cargas muertas y las cargas vivas, ¿no? Luego de ello se realiza una verificación de presiones. Luego se realiza la verificación de presiones admisibles según el estudio de mecánica de suelos. No se olviden que siempre para hacer un diseño responsable, pues esta palabrita que ven acá, estudio de mecánica, LMS, significa el estudio de mecánica de suelos, es muy importante cuando se va a realizar un diseño de una cimentación, ¿no? Porque cuando lo realizamos, pues, la verificación de presiones, nosotros ya partimos con un área de zapata, ¿no? Un área de zapata preliminar, ¿no? Un lado B y un lado puede ser T, ¿no? Esta verificación de presiones tiene que ser menor a la que está calculada en el estudio de mecánica de suelo, ¿no? Si no, estaríamos asumiendo de que si esto no se cumple, estaríamos asumiendo que pues puede haber fallas por asentamiento, ¿no? Luego de ello se realiza la verificación del peralte de la zapata, ¿no? El peralte de la zapata pues se verifica por el tema del funcionamiento y también se realiza la verificación por corte, ¿no? Hasta ahí, ojo, mucho cuidado con las palabras que coloco, miren, verificación de palabras admisibles, ¿no? No dice diseño, sí dice verificación. Luego, verificación por funcionamiento. Quiere decir que lo que premencioné tanto en área como en altura solo se verifica. Luego realizo el diseño por flexión. Acá ya ven la palabra diseño, ¿no? Ya hay mucha. Hay es diferente. Verificación a diseño es totalmente diferente. Lo que acá se diseña es como una causa-efecto, ¿no? De acuerdo a unas cargas, tengo que diseñar este cero para esas cargas, ¿no? Esas combinaciones de cargas. En el caso de acá, de presiones y funcionamiento y cortes, solamente para las verificaciones de las áreas que uno está predimensionando y también la altura, ¿no? Bien, hay algo que si no se encuentra en los libros y es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo considerar las cargas dinámicas para el diseño de la cimentación, ¿no? Entonces, ustedes sabrán, y si es que alguno de ustedes ya ha realizado algún diseño, ¿no?, de una edificación, se ha encontrado pues con la incertidumbre o sorpresa de que al momento de exportar las cargas al SAFE solamente ha podido exportar las cargas muertas, vivas, las cargas de sismo estáticas. En el caso de cargas dinámicas no ha logrado exportarlas, y si ha logrado exportarlas, las ha exportado con signos todos positivos. Si es que no se han dado cuenta, podrían observar ello, porque en el análisis dinámico calcula solamente los valores absolutos, ¿no? Y el valor absoluto siempre es positivo. Esos valores positivos, llevarlos directos al programa SAFE, no es tan responsable. ¿Por qué? Como verán acá en esta imagen, voy a activar el láser, en esta imagen hay fuerzas que están en la dirección superior, ¿no?, en forma ascendente, y hay fuerzas
que están en descendencia, ¿no? Entonces, positivos y negativos, ¿no? Estos los que ven acá son acciones. Sin embargo, no todas tienen los mismos signos, ¿no? Estos son como, yo le voy a llamar acá los números que le van a dar el signo al análisis dinámico. Entonces, ¿eso de dónde se extrae? Se extrae de un análisis modal, ¿no? No sé si recuerdan en el tema en el curso del ITAPS tenemos el sismo en X, ¿no? Y tenemos el sismo en Y. Y este está muy asociado con el periodo 1 o del análisis modal 1, ¿no? Del modo 1. Y el sismo en Y está asociado con el periodo 2, le llamamos modo 2. Algunas veces no está ubicado en el modo 2 y está ubicado en el modo 3. Lo que tendríamos que hacer en esos casos es extraer los signos del modo 2 o 3 en el cual este tenga la mayor participación de masa, ¿no? Todo lo que estoy hablando acá vamos a usar también el ITAPS para ver esa participación y vamos a hacer el objetivo diseño. Bien, sin más preámbulo de la parte teórica, vamos a ir la idea es llegar a una cimentación aquí, ¿no? Esa es la idea de hoy día, llegar a una cimentación prácticamente automatizada, aunque sea práctica y sin faltar a los requerimientos técnicos mínimos que debe tener un diseño de una cimentación, ¿no? Voy a eliminar estas partes. Lo primero, cuando tengan ya el diseño su análisis sísmico ya realizado, en este caso, pues, este es un proyecto que se realizó para la USB. En la clase anterior habíamos visto el diseño de sus losas, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema del diseño de su cimentación, ¿ya? Entonces, una consideración especial antes de exportar las cargas es que a las placas, ¿no? A las placas hagan el siguiente paso, seleccionan todas las placas, en este caso son muros de espesor de 25, ahí están seleccionadas todas. Luego en asignación, voy a quitar el candado, luego en asignación, como es un miembro shell, me voy acá al mesh, ¿no? El mesh de muros, al wall. Y acá le voy a colocar en opciones avanzadas. En opciones avanzadas, le voy a decir que la aproximación máxima sea de 10 metros. ¿Para qué? Le doy OK. Vamos a repetir ya. Me confirman, por favor, si se ve. Ya parece que hay problema. Miren, voy a seleccionar todas las placas. La imagen está congelada. A ver. Ya, voy a ver las opciones de compartir ese tema. A ver, me confirman si que ahí se ve. Debería verse. Voy a repetir los pasos que estábamos viendo, ¿no? Si había compartido. Sí. Ok. Tenemos la estructura. Una vez que ya tenemos el análisis sísmico de esta de la estructura, lo que se va a proceder es a tomar las consideraciones iniciales antes de exportarlas al SAFE. No se exportan las cargas así porque sí. Entonces, voy a seleccionar todas las placas. No, voy a seleccionar todas las placas de su workstation, la propiedad del único muro que he usado ahí fue de 25. Selecciono. Y la intención de esto es no darle un mesh interno, ninguno. Porque va a suceder un problema, ¿no? Yo le voy a asignar a una propiedad de shell, ¿no? El mesh, ¿no? Y acá me voy en opciones avanzadas. Y acá que no, que el mesh si lo hace es a partir de los 10 metros. Entonces yo le doy OK. Y le doy OK. Con eso que gané, que no tenga ningún mesh esta placa interna. Y que usaba yo de las cargas nodales. Esto es a modo de, por un caso práctico, en la práctica ya de diseño les recomiendo que dividan sus muros,
¿no? Un mesh no interno, digamos, sino externo. ¿Para qué? Para que las cargas nodales internas también se exporten al sello. Ahorita vamos a seguir avanzando y van a ver por qué he tomado esta opción ahora, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es ver con qué modo se está identificado mi sismo en X y sismo en Y, ¿no? Entonces, voy a ejecutar el programa aquí. Bien, voy a activar el modo 1. Voy a activar el modo 1. Y miren, aparentemente se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces lo que indica que sí, pues puede ser que esté asociado, puede ser, ¿no?, que esté asociado al signo X. Voy a activar el modo 2. Y también puede ser que esté. Y el siguiente es el modo 1, ¿no? Ahora vamos a ver. Bien, lo que tengo que hacer acá ahora. El tema de no tener las licencias, pues. Vamos a abrir un nuevo programa. Control T, o me voy a en display y quiero ver las tablas, ¿no? He hecho tables y me voy al output de la estructura y me voy al modal information. Me voy a la segunda tabla, ¿no?, y quiero ver la participación de la, el grado de participación de las masas de acuerdo a los modos, ¿no? Entonces, esto lo voy a exportar a un Excel para hacer el análisis. Por aquí. Y el primer modo, que debería estar, el primer modo pues tiene un modo de 0.32 segundos, ¿no? Y la masa participativa en esa dirección está al 63%. El modo 2 tiene un periodo de 0.27 segundos y la masa participativa está a un 65%. Entonces ahí yo puedo dar algo a tomar los signos que produzcan las reacciones del análisis modal, como el modo 1, ¿no?, y los signos para el análisis en Y, como el modo 2. Si esto fuese estos números, por ejemplo, en el caso, el primer caso, el modo 1, este número no fuese 0.63, si fuese 0.1, 0.20, ni siquiera el edificio de edificación se desplazaría hacia la izquierda, sino quizás se desplazaría de manera torsional, de una manera que no en grados traslacionales. Entonces, cuando ya hice esa primera verificación de los modos, ¿no?, el modo 1, sí, efectivamente le pertenece al sismo en X, porque se tiene la mayor participación de masa en la dirección X, y la dirección Y sucede que está en el modo 2, ¿no? Ustedes van a tener los casos que ni siquiera en el primer modo van a encontrar el modo de traslación en X. Sin embargo, mi recomendación es que cuando estructuren, pues estructuren de una manera no tan irregular, de una manera regular, salvo que el proyecto no lo permita, ¿no?, y encuentran la mayor participación de masas acá en estos modos, y de acuerdo a estos modos, exportan sus signos. Ya bien, ya identificamos que el modo 1 pertenece a la dirección X y el modo 2 a la dirección Y. Yo voy a cerrar esta tabla y lo que voy a hacer es voy a ubicar aquí en 3D el programa y voy a activar el sismo en el modo 1 y
le digo que quiero ver solamente las fuerzas en serie. Cierro aquí y acá empieza el análisis, ¿no? Como ustedes verán, me voy a ir a un análisis más notorio acá. Para hacerle la comparación voy a agregar una pantalla más, ¿no? Y acá en esta pantalla le voy a decir que quiero ver el desplazamiento del modo 1. Voy a cortar el edificio como está. Miren, el modo 1 que se está, que está causando desplazamientos traslacionales en la dirección X. A ver, vamos a ver si puede mostrar colores. Miren, acá se ve más pronunciado, ¿no? Cómo se está desplazando el edificio en el modo X. En el modo 1, perdón, que está asociado al sismo en X. Por acá está en compresión, ¿no? Por acá se está en compresión y por acá está en tracción, lo que indica que acá, si se transforma en reacciones, por acá, voy a activar el puntero láser, por acá está en compresión, por lo tanto, tiene que haber una reacción, ¿no? Con signo positivo. Por acá, el modo 1 está traccionando, lo cual, ¿no? Tiene que haber una fuerza con el signo contrario para que contrarreste esa acción. Esto, lo que les estoy mostrando acá son reglas simples de estática. Lo mismo sucede acá, esta columna es altamente probable que esté con presión, por eso se está generando una acción hacia arriba. Y esta está traccionando, ¿no? Está traccionando es porque hay una fuerza que tiene que contrarrestar hacia abajo. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Esta columna, esta porción de esta placa, porque es una placa, está en tracción. Tiene que haber una fuerza que esté contrarrestando, ¿no? Con signo negativo en este caso. Entonces, ¿por qué les explico esto? Esto van a ser los signos, ¿no? Estos números yo los voy a transformar en signos para multiplicar a las cargas dinámicas, ¿no? Entonces, si yo le digo, a ver, quiero ver las cargas solo dinámicas, porque acá se ven cargas positivas y negativas, ¿no? Estos son un par de fuerzas. Es algo lógico cuando sucede un signo. Vamos a ver, les voy a activar la carga dinámica en X. La voy a activar acá en este lado izquierdo, ¿no? Y acá le voy a activar el edificio y se desplaza de acuerdo al dinámico, ¿no? De la manera en esa dirección, en la dirección X. Sin embargo, cuando yo acá en la parte izquierda de la pantalla, en la parte izquierda quiero ver las reacciones del sismo dinámico, les había comentado de que todas las cargas son absolutas, miren. Entonces todas las cargas están con signo positivo, ¿no? El signo dinámico. Entonces, si yo estas mismas cargas las llevo al 6, se van a llevar con el signo positivo, lo que al 6 siempre las cambia de signo, las convierte todas en presiones. Todas estas cargas en el 6 se transforman en presiones. Y eso no es correcto. Por eso que tiene que ser el artificio con el análisis modal, ¿no? Miren, vamos a ver incluso qué pasa con el sismo estático, ¿no? A ver qué dice el sismo estático. El sismo estático, como ustedes verán, también tiene cuplas, ¿no? Parte positiva, ¿no? Porque acá está en compresión, acá se está reaccionando, tiene que haber una fuerza negativa que contrarreste y cumpla la ley del estático. Bien, entonces, en este preámbulo vamos a pasar a exportar las cargas dinámicas al C. No sin antes, pues, tienen que ustedes verificar, ¿no? Si su estructura es regular, irregular. Miren, una verificación más. Aquí verifican las tablas. Ya no ven ya el tema de análisis modal, sino van a ver Victory Force con qué intención de verificar
los factores de amplificación de carga dinámica, ¿no? Van a ver acá, ok. Y acá se hacen unos filtros, solo me interesa ver en la base, o sea, en el piso 1, de qué carga, sobre las cargas dinámicas de estas dos y las dos cargas estáticas, ¿no? Y solamente le digo que quiero ver en la parte inferior, esto me voy a importarlo, lo exporto en Excel. Estas cargas están aquí. Ven, las unidades están en toneladas, al fin y al cabo el factor que vamos a calcular ahora es un factor, es un número dimensional. Miren, el sismo dinámico, lo que nos dice la norma es que si es regular, es el 80%. Si es regular, solo considera el 80% del sismo estático. Si es irregular, ten más precauciones y considera el 90% del sismo estático. Entonces, esta carga dinámica, ¿qué hago? Para ver qué porcentaje representa de la carga estática, ¿no? La carga estática normalmente es menor, mayor, perdón. Entonces, yo divido la carga dinámica entre la carga estática, ¿no? Y este valor está en el punto 93%. Y el valor de la carga dinámica también respecto a la estática en el signo Y, en la dirección Y, tendría que dividir de esta manera también. Y están al 95%, ¿no? Entonces ahí hay muchos que se apegan a la letra y dicen que no, tiene que ser como mínimo el 90% si es irregular, como mínimo, ¿no? Pero si este valor es mayor a punto 93, también es aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviera en punto 85, ahí sí tendría que escalarlo a que sea el punto 90%, el punto 9, ¿no? O el 90%. Entonces estos números son correctos, no hay problema. Quiere decir que mis cargas dinámicas sí están escaladas respecto al sismo estático. Entonces, como ya tengo las cargas dinámicas escaladas, no hay problema, voy a cerrar el Excel. Yo ya puedo exportar las cargas dinámicas al programa. Sí. El ingeniero nos comentó que se hace dos procedimientos, uno para la estructura y otro para la cimentación. El ascensor, por favor, explicarnos ese procedimiento. Sí, efectivamente, ¿no? En el caso de que exista una caja de ascensor, ¿no? Pero en este caso este edificio no tiene una caja de ascensor, sin embargo, en la caja de ascensor pues se tiene, bueno, el tema es similar a este caso, les voy a mostrar. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con una caja de ascensor? No tiene una placa tanto en Y como en X, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el de acá. Las consideraciones que se tengan para esta placa es al momento de diseñar la placa, ¿no? Al momento de diseñar la placa, porque prácticamente ya sería una sección irregular. Pero eso se ve en el diseño de las placas, estimado. Para el diseño de cimentaciones son las mismas consideraciones, ¿no? Las que les acabo de colocar acá, ¿no? Solamente predimensionamiento, verifica presiones, posicionamiento de corte, acero de flexión y el dibujo del plano, ¿no? Para el diseño propiamente de esta placa, sí, porque hay que calcular el diagrama de momento de iteración y hay que tener ciertas consideraciones aquí, ¿no? Voy a exportar las cargas dinámicas al CEI. Para eso, bueno, acá ya tenía el modelo, voy a abrir otro modelo y voy a exportar esta opción, ¿no? Desde un piso hacia el CEI, la versión 2. Le voy a decir que voy a exportar las cargas y solamente de la base voy a seleccionar las cargas y le digo solamente que quiero la carga muerta, la carga viva, el sismo estático en X y el sismo estático en Y. No los dinámicos. Voy a OK. Y le voy a chancar acá en el mismo modelo cimentación 6. El formato de este modelo que voy a exportar es el F2K. Voy a guardar, quiero reemplazarlo, sí. Me voy acá al save y le voy a decir que quiero importarlo ahora, ¿no? Voy a importar el F2K. No, cimentación, el de acá, el F2K. Voy a abrir ese documento y se han exportado las cargas, ¿no? Y sí, bueno, se han exportado las cargas. No, entonces
Hay problemas con la señal, ¿me pueden confirmar que sí se escucha, por favor? Entonces, le doy clic aquí en quiero ver opciones de vista. Yo le voy a decir que no quiero. Entonces, como verán acá, solamente se han exportado las cargas, la carga muerta, la carga viva, el sismo en X, el estático, y el sismo en Y, el estático también, ¿no? Sin embargo, pues, como ustedes sabrán, el diseño de sus elementos estructurales se hacen con carga dinámica, ¿no? Una carga más real, ya que utiliza el espectro pseudoaceleraciones, que considera, pues, temas de solidificación, uso. Vamos a transformar estas cargas estáticas en las dinámicas. Vamos a reemplazarlas, que les llamaría yo. Entonces, yo abro el modelo de metas, ¿no? Voy a cerrar esta tabla de me voy a ubicar en la planta, en la base, y voy a seleccionar todos los nodos que tengo ahí en la base. Me aseguro que estén seleccionados todos esos nodos, ¿no? Voy a dar control T, me voy acá en el join, elementos de salida de los joins de los nodos, y me voy acá en reacciones. Solamente voy a buscarme acá en la primera opción de la tablita y me voy acá en seleccionar de carga y voy a seleccionar el caso de carga X y Y. Primero voy a empezar por el X, ¿okay? Voy a seleccionar sobre el X y le voy a dar OK. Entonces acá, en caso de carga, solamente quiero ver el sismo dinámico en X, ¿no? El sismo dinámico en X. Y esto es lo que voy a exportar. Voy a exportar en Excel. Lo importante siempre es agarrar y yo cuento todos. Tengo solamente 22 puntos. Voy a ver mi programa y sí, pues tienen que haber 22 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van los 22 puntos. Una aplicación así simple. Y acá, como verán, todos los números son positivos, ¿no? Entonces, como son valores absolutos del sismo dinámico, tendríamos que convertirlos con sus signos respectivos de acuerdo a quién, al análisis modal, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. El artificio, pues la tablita que ustedes ven aquí, la vamos a hacer ahorita, ¿no? Estos son del análisis modal, ¿no? Miren, solo de modo 1. Acá solamente voy a extraer los signos, las cargas que yo veo aquí, son del análisis dinámico, ¿no? Del análisis dinámico, como podrán ver acá. Acá las cargas del análisis dinámico son valores absolutos. ¿Y qué hago para extraer el signo de la parte del modo 1? Del modo 1, valor absoluto de este número, lo divido entre ese mismo número y ahí extraje el signo. Y luego lo multiplico por el número que quiero que sea la magnitud, ¿no? La magnitud en el caso del sismo dinámico, pero afectado por los signos del análisis modal. De acá ya, esta tablita es mi tabla objetiva, tengo que llegar ahorita. Ya saqué las cargas dinámicas, ¿no? Lo que tengo que hacer es extraer, ¿qué hago ahí? Control T. Le doy simplemente acá en modal. Ok. Y le digo que solamente quiero ver el análisis modal, ¿no? Ok. Y acá le voy a meter un filtro que solamente sea el modo 1. Ok. Acá un filtro. Y luego voy a exportar esta tabla. Es esta tabla de acá. Y voy a copiar estos datos, ¿no? Voy a copiar estos datos. Control. Copio estos datos mejor. Y lo voy a pegar acá abajito. Y como para que estén en la misma línea.
alinear acá, ¿no? Con fuerzas en X, fuerzas en Y, en Z, momentos en X, momentos en Y y momentos en Z. Entonces, ¿qué es lo que es el artificio para llevar los signos? Es el absoluto, el valor absoluto de este número, ¿no? Cierro paréntesis, entre ese mismo número por la fuerza, la magnitud que quiero transformar el signo. Y mira, como verás, el primer número, según el análisis nodal, es negativo. El dinámico es positivo, pero acá yo lo tomo como negativo. Verifico primero si mi fórmula está bien en la primera fila. Y pues se darán cuenta que tiene lo mismo signo que la parte de acá. Incluso lo puedo copiar, lo pongo acá. Bien, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Si ya hice la verificación del signo, mi fórmula quiere decir que está bien, entonces lo que tengo que hacer es llevarla hasta aquí. No, entonces yo voy a copiar toda esta tabla, la voy a copiar acá en una hoja nueva. Lo pondré porque lo que tengo que hacer acá solamente es pegar como número, como valores, ¿no? Entonces yo voy a borrar esto, y esto de acá lo voy a jalar acá. Entonces ahí que tengo, pues mi análisis, las reacciones del análisis dinámico, pero ya no como valores absolutos, como se darán cuenta, ¿no? Sino con sus valores respectivos, ¿no? Los correspondientes, ¿no? Entonces acá lo que tengo que hacer ya es, voy a aplicar un filtro, ¿no? Este mismo orden le voy a aplicar al momento de hacer la edición de base de datos del shape. Ahora, dame el 6, ¿no? Veo la lista en X. Como ahora tenemos que guardarlo. Lo voy a guardar como cimentación diseño 1. Hacer por aquí nada más. Voy a ver que mis unidades estén integradas por metro. Ok. Y luego acá me voy a la edición de base de datos. O control E, de repente dan aceptar, me voy acá a las asignaciones, en las cargas asignadas, y voy a seleccionar las cargas asignadas en los nudos, con loads, ¿no? Entonces acá voy a solamente seleccionar la carga del sismo en X, doy OK, y doy OK. Aquí se ven todas las cargas del sismo en X, pero del estático. Yo quiero que sea del sismo dinámico, ¿no? Entonces yo de acá le doy acá en YouTube Excel. Aunque voy a mandar las cargas hacia un Excel. Entonces voy a duplicar pantalla. Okay. Esta pestaña de Excel ya la cierro. Es las cargas dinámicas que he modificado son de acá, ¿no? Entonces, lo que tienen que cuidar, pues, yo voy a colocar un filtro acá también, ¿no? Y acá en los points, en los labels de los nudos, voy a decirle que le ordene de la Z, ¿no? Y se ordena de la misma manera, miren, 100, y el final es 99, y este también es 99, lo que indica, ¿qué me indica, no? Indica que pues, yo puedo hacer lo siguiente, voy acá, copio control C y luego control V. Entonces yo minimizo los Excel, minimizo y le digo from Excel, a ver, que traiga las cargas desde el Excel. Okay. Que le aplique el modelo si acá nada más le dan a aceptar. Entonces ahí automáticamente ya yo traje las cargas, ¿no? Las cargas dinámicas, ya tengo ahí las cargas dinámicas. Voy acá, activo el sismo X, ¿no? Y ahí ustedes van a ver las cargas dinámicas como poplar, ¿no? Bien, entonces, ahí ya exportamos las cargas dinámicas a nuestro modelo, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es
importar las secciones del, de la cimentación, ¿no? Para eso. Predimensionamiento, o sea, es la siguiente, ¿no? Para, de acuerdo, como ya tienen el predimensionamiento, tienen que limpiar su modelo, ¿no? Y hacer una plantilla de la cimentación para que puedan importar estas cargas, ¿no? Estas tendrían que ser en una sola capa, cuidar el eje de coordenadas, cuidar el eje de las coordenadas y luego con esta opción en file podemos importar el modelo. Ese modelo en AutoCAD siempre tiene que estar, bueno, una vez que ya creas tu plantilla, cierras, luego el file, importar y de un archivo de XF o de doble clic. No voy a hacer doble clic aquí en este doble clic. La plantilla que he creado. Y luego lo que voy, lo único que voy a importar es una línea. Le doy OK. Okay. Vamos a repetir el procedimiento. Vamos a importar desde un DWG. Okay. Para eso verificamos qué propiedad tiene esta línea, ¿no? Propiedades, y el layer es el 0.6, así que lo que se tiene que exportar es el layer 0.6, ¿no? Inicio acá. Es una línea, es el 0.6. 0.6, perdón, y le damos OK. Es el 0.6 entonces, no es el 0.6. Tienen que verificar bien con qué layer están dibujando en el AutoCAD. Tendría que ser con el 0.6, OK. En metros, vamos a hacer esto, ya vamos a abrir el nuevo modelo. Voy a cancelar acá porque por eso no se puede abrir el modelo. Voy a abrir acá el modelo. Le voy a decir que sea con el 0.5. Ok, cierro, le digo que quiero guardar los cambios. Cierro. Sí. Voy a importar el modelo. Es una línea 0.5. No ahí parece que suceden algunos problemas al momento de realizar la importación. Y bueno, siendo 10 para las 11, podemos dar un break mientras yo soluciono este tema de la importación de los elementos. Y vamos a continuar. Ingeniero, las placas cuando se importan al 6, solo se visualizan las cargas de las placas en los extremos. Sí, efectivamente, mira. Esta carga no va a ser verificada en el save, para eso. Les he preparado esta hojita de cálculo, ¿no? El título sería acá, verificación por funcionamiento, ¿no? Y esta verificación por funcionamiento la vamos a realizar aquí. En esta hoja de cálculo es un tema más analítico, ¿no? El 6 tiene ciertas limitaciones al momento de hacer el funcionamiento. Así que lo vamos a trabajar en esta memoria de cálculo. Antes de seguir,
me encontré con algo curioso. Logré importar las cargas, perdón, la forma, pero da la casualidad que esto solo se puede realizar una vez, ¿no? Yo voy a seleccionar, ustedes tengan cuidado, ¿no? En este caso voy a, por ejemplo, voy a seleccionar. Ok, voy a ver el file, un poco, de la región. Voy a importar la línea 005 y ya no se vuelven a importar. Solo una vez, pues me imagino yo por un tema de licencia del programa, así que tengan mucho cuidado con él. Ya, ahorita le acabo de dar un control Z, entonces la solución ahí que pueden dar es reiniciar el programa, ¿no? Cierran, voy a cerrar el programa, digo que no quiero guardar los cambios. Voy a abrir el nuevo save. Voy a importar el R2CAM. Una invitación. No me creo que lo voy a decir, quiero importar la forma de WG. Y ahí se importan ya la forma, ¿no? La forma. Bien, acá como voy a colocar acá que los puntos no sean visibles. Estas eran mis cargas dinámicas ya con signos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? La consulta dice que se debe quitar una franja negra en su pantalla. A ver, debe ser la barra de control del propio Zoom, quizás, a ver. Ya no me confirman si es que se ve correctamente. Voy a mover la barra de Zoom en la parte inferior. Ah, ya. Y la barra de
Cancún seguramente. Luego me voy acá a definir este... Voy a definir este, el material. El material que voy a usar es un completo por 2.10, ¿no? 2.10. Agregar un nuevo material. Vamos a agregar un material ya concreto. El 2.10 es de 3.000 PSI, ¿no? Puedo cambiar solamente los nombres. RPC 210. 2.100. Ok. Voy a definir la sección, el espesor, ¿no? Lo voy a colocar en una zapata y voy a intentar que sea con 50 centímetros. Concreto 210.5 y acá es un slab porque tengo este, formas. Voy a definir primero el footing, ¿ok? La zapata. Y es que considera las deformaciones por soporte, si es correcto. Y le voy a agregar una nueva propiedad. Zapata 50 con guión abajo. Le voy a decir que no se ve. ¿Considera deformaciones por soporte? Sí, ok. Le damos P. Ahora viene la gráfica, ¿no? Voy a graficar. Una zapata 50, una zapata aisladas. Vamos a graficar. Que tengo, luego cambio a la manera de dibujar, la manera de regular, ¿no? Entonces esto puede ser así. Tienen que dibujar acá la zapata irregular. Bien, se graficó, miren la zapata de manera irregular, ¿no? Es una de las maneras de dibujar una zapata de forma irregular. Luego vamos con la otra. No, las líneas que hemos importado del AutoCAD es una referencia para poder hacer el dibujo, ¿no? Solamente en línea de referencia para poder hacer el dibujo. Y acá tengo un ducto, miren, ¿no? Entonces en ese ducto, ¿qué hago? Ya simplemente le creo un opening, ¿no? Básicamente, lo estoy quitando ahí que no calcule, pero yo me seguía. Voy a borrar de nuevo. Ok. Ahora sí voy a seleccionar la propiedad del nombre de la viga. Ok, ya con eso seleccioné la línea de referencia con la cual estaba dibujando, ¿no? Entonces esa la voy a suprimir. Entonces ahí ya tengo el modelo, ¿no? La cimentación, ¿ya? Para realizar la siguiente verificación. Hasta ahí estamos acá, ¿no? El predimensionamiento de la cimentación con cargas de servicio. Ahora me parece que por acá tengo un Excel. Es básicamente cómo es que se calcula, ¿no? Tendría que calcular la carga de servicio. Ahorita le voy a decir cómo se calcula la carga de servicio. La presión admisible, ¿no? Esta presión admisible la ubicamos normalmente en toneladas por metro cuadrado. Esto es proveniente de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? La presión de relleno, bueno,
la capacidad admisible neta, no es más que la capacidad admisible pues del estudio de mecánica del suelo menos la presión de los llenos, ¿no? La presión de los llenos y del suelo tiene una altura de un metro de relleno, ¿no? Multiplicaría por la densidad del suelo, ¿no? El estudio de mecánica del suelo también te da la densidad del suelo. Normalmente fluctúa estos valores entre 1.6 y 1.8 toneladas por metro cúbico. Si yo multiplico por 1.8, ¿no? Estaría asumiendo que tiene una presión de relleno de 1.8 toneladas por metro cuadrado, porque ya multipliqué 1, que es un metro de altura, por 1.8, ¿no? Eso sucede en este caso, pues, ¿no? Es un dibujito. Y este es mi nivel de utilización terminado, ¿no? Esto va a suceder cuando esto sea un metro, ¿no? Como estamos predimensionando que nuestra zapata es 0.5, el DF vendría a ser 1.50, ¿no? Entonces, esta presión de relleno, ¿no? Porque acá tengo yo una capacidad admisible, de acuerdo a mi estudio de mecánica del suelo, ¿no? Esta capacidad admisible es la de acá. Tengo que es 4.7 kilos por centímetro cuadrado. El suelo en ese proyecto fue bueno. Entonces, si yo tengo que restarle esta presión que ejerce este relleno, ¿no? Sin embargo, en el programa también pueden asignarlo como carga. Pero es más tedioso, mi recomendación es que calculen la capacidad admisible neta para que ya no estén asignando tantas cargas hacia el 6 y al modelo limpio. Entonces, este material tiene una densidad, ¿no? La densidad que normalmente en el estudio de mecánica del suelo está, ese valor fluctúa normalmente de 1.6 a 1.8 toneladas por metro cúbico. Si multiplicas un metro, que es la altura del relleno, ¿no? Por esta densidad vas a tener la presión de relleno. ¿Y cómo calculas la capacidad admisible neta? No es nada más que la diferencia algebraica entre la capacidad admisible y la presión de relleno. Obviamente es mucho menor, ¿no? De 47 baja a 45 toneladas por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que hace? Solamente multiplica la carga de servicio. Lo multiplicas por un 10% más que podría ser el peso de las zapatas, ¿no? Porque hasta ahí solamente estamos asumiendo para el predimensionamiento. Entre la capacidad neta, ¿no? Y eso se transforma en presión entre área, presión entre el esfuerzo admisible del suelo, te bota el área de la zapata, ¿no? Y acá tenemos el área de la zapata que es 2 metros, ¿no? Vamos a hacer una pequeña verificación, a ver, de una zapata hilada de esta. Esta la voy a poner con el voy a ir a la barra de acá, con el join, las reacciones, y le digo solo que quiero ver la carga muerta y la carga viva, porque es la carga de servicio, ¿no? La otra es que solamente tome esta combinación, que es la carga, ya suma la carga muerta y la carga viva, ¿no? Le doy OK. Acá tenemos una consulta, y ingeniero, pero en placas. Por el momento sísmico podría pasar que la cimentación se levanta una parte y por el peso de la tierra se tendría que colocar acero positivo, o no. ¿Es normal colocar acero positivo por este motivo? Sí, estimado. Lo que pasa es que todavía no llegamos al tema del diseño, estamos predimensionando la zapata, hemos colocado ya las áreas de zapata en cimentación, pero claro, la consideración que tú estás tomando en cuenta lo vamos a ver al momento de los momentos positivos y negativos y ahí vamos a hacer el cálculo de acero, ¿no? Sí, efectivamente, las placas necesitan acero positivo y acero negativo, ¿no? Ninguna puede tener solo acero positivo, más que en zapatas aisladas, quizás. Bien, seguimos. No, le estoy diciendo que voy a calcular la carga de servicio, la muerta con la viva, ok. Y solamente le digo que quiero ver la carga DL, que vendría a ser pues. Esa 181 toneladas, yo la tengo que colocar acá.
581, porque las unidades que tengo acá son toneladas. A ver, déjenme ver el estudio de mecánica de suelo que me dice por acá. Presión admisible del terreno 1.62 kilos por centímetro cuadrado. Y en corrida es 1.98. Cópiese 1.62 más 1.62 por 10, ¿no? Si quiero convertirlas a toneladas por metro cuadrado. La presión de relleno 1.8, ¿no? La capacidad admisible es 14.4. El área de zapata que debe tener este proyecto es 13.8 metros cuadrados. Voy a llegar a AutoCAD. Y el área que tiene pues esta zapata, vamos a ver, es 18.9 toneladas, perdón, 18.9 metros cuadrados, ¿no? Entonces así seguramente en la etapa de diseño se ha tenido que ampliar el área al momento de realizar las verificaciones por carga de sismo, ¿no? Pero lo importante es que esta área de esta zapata es mayor a 18.9, vamos a ver acá. 18.9 es el que quedó en el diseño final, seguro se quedó ampliando, no tendría algunos requisitos de servicio, pero es mayor estar en esa parte que uno está predimensionado. Bien, no olvidar también que la capacidad neta sísmica es un 30% más que la capacidad neta, ¿no? Y eso está en este marco teórico. Vamos a leer un poquito acá. Este PDF se lo voy a hacer llegar. Condiciones sísmicas para el diseño de zapatos. Bueno, acá podrían ver también los recubrimientos, ¿no? Los recubrimientos, ¿no? Si el concreto es colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, es 77 centímetros, ¿no? Por ahí sale una consideración en obra de que sería bueno que al momento de vaciar las zapatas pues tengan algún tipo de impermeabilizante entre el terreno y el concreto, ¿no? Podrían ser plásticos quizás, ¿no? Otra consideración más, el redimensionamiento del real de la zapata, ¿no? Si es una zapata pura, viga de cimentación, no de conexión, la recomendación es que el peralte de esta viga es la longitud, ¿no? La longitud efectiva entre 9 o entre 7, ¿no? Esos dos valores. Esta consideración es muy importante, que el cálculo de las presiones de contacto entre la zapata y el suelo no deberá considerar tracciones, ¿no? No deberán considerar tracciones. Acá está la consideración del sismo que se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados en los que intervienen cargas temporales, tales como sismo o viento. Entonces, ¿por qué multipliqué el 1.3 por la carga admisible? Pues justamente porque la norma me permite que la norma que me dice que ante un evento sísmico la capacidad admisible del suelo la puedes amplificar en un 30%. Y eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? En un 30%. Luego, ¿qué más nos dice? Para determinar los esfuerzos en el suelo, bueno, los esfuerzos en el suelo, las acciones sísmicas podrán reducirse al 80% de los valores provenientes del análisis, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando haga mi verificación de presiones, a la carga sísmica la puedo multiplicar por 0.8, miren, ¿no? Porque podrán reducirse al 80%. ¿Ya? Ya luego, pues, si el estudio de suelo te dice que la capacidad portante es baja, ¿no? Una capacidad portante es baja cuando es menor a 1, a 1 kilo por centímetro cuadrado, ya deberá analizarse la necesidad de conectar las zapatas mediante vigas, ¿no? En el caso de muros de albañilería, se podrá lograr esta conexión mediante cimientos corridos o acampanados. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí y voy a continuar acá. Entonces, acá está incluida la norma, ¿no? Donde pues aumentar un 30% más la capacidad visible cuando hay una carga sísmica. Dice Gabriel, ingeniero, el modelo de las zapatas está haciendo como si no hubiera límite de propiedad a los costados, pero ¿qué pasaría si hubiese límite de propiedad? Por ejemplo, la zapata mediana ingeniera se tiene que mover la zapata de la columna o no necesaria. No, por supuesto que sí es necesario, mira, pero este modelo tiene las consideraciones
que estamos analizando, ¿no? Mira, acá tienes la placa y queda con una zapata excéntrica que está quedando acá, lo mismo sucede con esta placa, ¿no? Esta zapata por acá que está quedando de manera centrada, ¿no? Sin embargo, vamos a ampliar algo acá. PDF que tengo acá. Voy a usar esta gráfica. Y vamos a hacer un recorte de pantalla. Hasta ahí. Entonces vamos a hacer acá un análisis, ¿está bien? Esto va a transmitir una carga vertical, esta también una carga vertical. Sin embargo, la reacción de esta zapata, porque esta prácticamente ya sería como una zapata excéntrica, ¿no? La reacción de esta zapata, ¿no?, va a quedar por acá. Esta es la reacción. Esta es la carga P. Entonces voy a colocar otro color. La excentricidad que se genera entre la carga actuante y la reacción le llaman un valor E. Y si se dan cuenta, esto va a generar un momento en la viga de cimentación, un momento que va a ser multiplicado a P por E. Entonces, ¿por qué en zapatas excéntricas le tengo que colocar una viga de conexión, una viga de cimentación? Justamente por este caso, mira, la columna con la zapata genera una excentricidad más alta de la que podría generar una zapata centrada, ¿no? Acá tenemos una zapata centrada, la tensión pues va a coincidir, ¿no? No exactamente, pero va a estar muy cercano, ¿no?, la carga P en esta reacción, en la cual el momento pues es bien chiquito, va a ser porque el P por el E que va a tener acá, pues el E va a ser mucho menor del que se contempla aquí. Entonces el momento que va a cubrir esta zapata es menor, ¿no? Entonces va a estar a mayor solicitación de carga sísmica, la de cimentación va a ser en el caso. Entonces, si tienes una columna con una zapata, esa zapata es excéntrica, coloca una viga de cimentación. ¿Por qué? Porque ahí el acero que va a trabajar, en este caso, esta viga de cimentación va a ser el metano. ¿Por qué? Porque al haber este momento, va a generar una tracción en la parte superior de la viga, y es por eso que acá es donde se coloca la mayor cantidad de acero. Hasta ahí tenemos el modelo, tenemos el peralte de la cimentación. No, podemos ver esta visión en extrud, ¿no? Se visualiza el peralte de las zapatas. Obviamente el peralte de las placas, cuando se importan pues del programa, las importa hacia abajo, pero no es más que la transmisión de la rigidez de esa placa, ¿no? Es importante modelarla, incluso la rigidez también de las columnas, ¿no? También es importante modelarlas. ¿Por qué? Porque esta zona la reconoce el programa como stiff, ¿no? Una zona bien rígida, igual debería pasar con las columnas. Entonces, si yo tengo mis columnas, quiero ver el diámetro de estas columnas para dibujarlas en el programa. Parece que eran de 60 centímetros y de 60. Lo puedo definir. Una columna, agrego una propiedad, una columna circular de 60, ¿no? De 60. Voy a verificar esa columna. Si la dibujo acá, la dibujo mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿3 metros hacia arriba? No, 3 metros hacia abajo. Perdón, 3 metros hacia arriba, ¿no? La columna 60. La dibujo acá, la dibujo acá. Es hacia arriba y acá. No, así es.
Entonces ahí debe ser las cuatro columnitas, ¿no? También tendría que ser lo mismo con las placas, ¿no? Ya ustedes podrían hacer ello, ¿no? Pero esa es la forma como dibujan las columnas y las placas de la segmentación. Entonces ahí ya tengo la sección de mis columnas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿De qué me va a servir? Que al momento que tomo los momentos, son la cara de la columna, ¿no? Los momentos de diseño. Bien, entonces ahí, ¿qué tengo que hacer ahora? Colocar mis condiciones de contorno. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es asignar un coeficiente de balasto, que normalmente es el doble de esta capacidad, ¿no? Por 2 de este balasto, o asignan que es por 2 de la capacidad visible, o algunos estudios de suelo juntan ya el coeficiente de balasto, ¿no? El coeficiente de balasto, que no es más la cama de resortes de la cimentación. Voy a definir la propiedad, voy a modificar, y acá ya no es 2.0, sino es ¿cuánto? 2.88, ¿no? 2.88. Y le digo que es la capacidad de visible 14.4, ¿no? Toda mi cimentación, le asigno una propiedad de suelo. Cuando me estén asignados, le digo que ya no quiero ver mejor mi estructura. Como es un solo elemento, y ok. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Asignarle la condición de contorno, ¿no? Yo puedo seleccionar solo algunos nudos, ¿no? Algunos nudos, los nudos extremos. Que lo que tengo que hacer es asignarle las condiciones de contorno, ¿no? Es una restricción al nudo, y lógicamente una zapata no puede pelarse en X, tampoco en X, ni en Y, porque tienen el terreno, ¿no? Tienen el terreno en sus direcciones, y tampoco puede rotar en Z, ¿no? Por el terreno que tiene ahí en su costado. Sin embargo, hay análisis porque hacen integración sobre la estructura y que ya no pueden hacer estas consideraciones y colocan la rigidez en X y Y, y también sobre la rotación, ¿no? Luego esto es un análisis con la rigidez infinita en lo que es la relación en suelo en X y rotaciones en cero, ¿no? Entonces, ok, hasta ahí ya tengo todas mis consideraciones, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Definir mis combinaciones de carga de servicio, ¿no? La primera, digo, hay una carga de servicio que es la carga 100% de la carga rata más el 80% de la carga de la puede ser un X y el otro un Y. Y ya son 2, hay una regla de servicio, hay una combinación de más 0.8 Y, para que sea así un Y, ¿no? Y hasta ahí ya tengo 3 combinaciones de servicio. Ok. Ingeniero, la consulta. Ingeniero, ¿qué consideración de la máquina que mide?